the reward and let's go. Help me! The degree is arbitrary. The definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him! What are you doing? What are you doing? Killing monsters. Muy buenos a todos, foristeros. ¿Cómo os encontráis? Yo de puta madre en esta parte número 39 ya del The Witcher 3. Con varias cositas más que explicaros. A ver. Uno me dijo, oye, ven aquí acá el troll de que aquí hay todo lo que necesitas para acabar de hacer alquimia. Aquí tienes el tabernero y luego me fijé que también hay un tío, un herboristero por ahí. Pero también me di cuenta de que entrando y saliendo de la tienda hay respawn infinitos de los objetos, así que me podía hacer todo. Todo de todo lo que podía tener, a ver. Veamos, del inventario, todas las bombas ya están al máximo, todas. Las pociones están casi todas al máximo, me queda muy poquillo, muy poquillo. Y lo de lo que más falta es el aceite. De hecho, me he dado cuenta de que hay bastantes recetas superiores que no tengo. Si os fijáis, bueno, me he hecho un montón ya de golondrinas. Pero un montón, o sea, me he dejado toda la pasta. Además ya vendí todo eso que llevaba encima, que iba sobrecargado. Es igual, lo he hecho todo. Y ya tengo 28 aquí tal. A ver, entonces aceite, me quedan aquí unos cuantos. Aquí me falta el puto... estómago de gallotriz, que imagino que será haciendo alguna cacería o ir a buscar gallotrices por ahí, claro. Luego también la mierda esta del hígado de troll de las cuevas, que no tengo ninguno tampoco. Y supongo que lo mismo, haciendo cacerías o lo otro. Igualmente aquí me he puesto los ingredientes, pero no creo que tampoco me ayude demasiado. Y luego, ya os digo, tengo muchos aceites, pero no tengo muchos superiores. Así que sería acabar de hacer contratos e interrogantes para acabar de tener todas las recetas, porque he ido mirando más alquimistas y tal. Y no, ya no vendían más recetas. He vuelto a Armiño. Ay, Armiño. Al golondrina ese, como se llame. Nunca me acuerdo de su colega, el malhumorado que juega al Wind. Y no tenía nada. Las bombas, pues todas. Extractos, pues alguno me faltará por aquí, claro. Pero es sobre todo la mierda esta de los putos mutágenos. Que me tienen que. Tengo que ir ahí a farmear. Sobre todo a matar anegados, sumergidos, que dejan de todos los colores. Extracto de Leshen. Tengo que hacer contrato de matar al Leshen. Su cubo troll. Lo mismo de todo y tal. Y yo que sé, ya está, poquita cosa más. Ya estoy aquí a full, a full, a full. Encima, las combinaciones de ciertas pociones son una jodida salvajada. Esto de aquí, al ser superior, al ingerir se otorga además un punto de adrenalina. Brutal. Combinas esto del punto de adrenalina con esto de la ventisca. Al acumular 3 puntos de adrenalina, las acciones no consumen vigor. Y entonces empiezas con 2 puntos en el combate, porque ya sabes que se me genera uno por talentos. Y encima, como tengo puesto las habilidades aquí de las pociones, pues la ventisca durará más. Entonces te convierte, vamos, y luego te metes un rayo por ahí o algo que te quepa. Y es que madre mía, no quiero ni pensarlo, pero vamos, entre ese, el aceite superior, pociones superiores, las bombas superiores. Eres inmortal, tío, eres inmortal. Yo creo que al final van a acabar subiendo la dificultad como hicieron con Skyrim y van a poner una dificultad superior porque, vamos, o eso o harán los DLCs jodidos de verdad. Ya veremos, pero no sé aquí dónde tengo que ir, a que me dijo. Voy a hablar con Avalak y a seguir. Que por cierto, en serio, muchas gracias por haberme ayudado con los comentarios, porque fue subirlo. Estuve atento a los comentarios y tal, y enseguida, al cabo de una hora, hora y pico, que era lo que duraba el Let's Play. Bueno, este duraba 2. Pero la gente ya me ayudaba. Oye, mira aquí, mira allí, ya está, de verdad. Maravilloso, muchísimas gracias, de verdad. Los putos amos. Porque aquí me dice que... Vale, nada. Es que estaba mirando el mismo país y dice, acabas en el agua. Es igual. Hola, Tris. Well, sí, ya, bueno. Me subo el volumen que no estoy escuchando nada. A ver. Yes, Geralt. Espera. Once we use the Sunstone, what makes you think Aridin won't figure things out?
I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eredin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others. Mola. Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? Porque los otros están en los otros mundos. Easiest to find, believe me. Sí, eh. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow. Joder. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit... Joder, pues este es el final, See you on Undvik. Joder, joder, este es el final, pues ya. A ver, he grabado aparte, así que solo sé eso, luego cargar la partida anterior y tal. Pero entonces, claro, el nuevo juego plus, no quiero un nuevo juego plus ahora. Primero quiero hacer todos los interrogantes, tener todas las pociones y cuando todo esté de puta madre, ya intentaré el nuevo juego plus. Pero claro, en la expansión, ¿cuándo voy? ¿Aquí? ¿Nada más pasármelo? ¿Es algo que esté aquí en el menú, algo aparte? Entonces, si es algo aparte, me cargo el Geralt de Nuevo Juego Plus, por ejemplo, hago la expansión y luego cuando vuelva a Nuevo Juego Plus, ¿cómo sabré que podré cargarme el Geralt de la expansión? Es un poco lío, pero vamos, solo me queda eso, contratos por hacer, la búsqueda de las armaduras, el ser nivel 34 para poder mejorármelo todo al máximo... Lo cual es una putada enorme no haber llegado al 34 antes, así que a través de interrogantes o matando monstruos pienso llegar. ¿Por qué? Porque entonces en Nuevo Juego Plus no tendré que volver a hacer las misiones de un super herrero de espadas de brujo, un super herrero de armaduras, y así directamente pues ya ir con todo, ¿sabéis? Sí, es importante. O sea, si este es el último Let's Play, me paso ahora el juego y se acabó, ¿eh? The king of the wild hunt sailed aboard. Y se acabó. Joder, no llegará a la parte 40 entonces, ¿eh? Se acaba en este, se va a quedar al límite. Y espero nunca no volver a hacer un Let's Play tan largo, la verdad. Me gustan hacer gameplays, me gusta subir cosas esporádicas, cosas que de repente se me ocurran y tal. Me gusta más tener esa libertad de... Coño, estoy jugando esto, coño, subo ahora. O hago un streaming o cualquier otra cosa. El Let's Play es una constancia que está bien, luego queda en el canal y queda una serie muy chula, pero de mientras la gente se espera, se frustra y tal, y bueno, ya sabéis, luego el Liberation y se acabó. Luego ya será el Assassin's Creed Syndicate y con los Assassin's Creed, que no son juegos muy largos y se prestan bastante a los Let's Play. Por supuesto, los DLC de los The Witcher 3 también serán Let's Play, o sea, toda la historia estará subida, ya que lo he hecho con este, pues a seguir. Ya sabéis que con Fallout no será así, ni con Dark Souls, ni con ningún otro. Este lo sabe escribir, como he dicho. Yes, Geralt. No. Me he equivocado de algo muy importante. Descansar. Descansar para que las pociones estén al tope. Descansar para que se me vaya la toxicidad. El peso ya lo veis arriba, 60 de 180. Tenía que vender los libros, pero me daba pereza ir a buscar al mercader. Bueno, tampoco pesa tanto, así que... Y como de aquí no hay vuelta atrás, entre comillas, pues tampoco creo que necesite de mucha cosa. Que recoger para luego vender. Pero bueno, el nuevo juego plus luego dice, conservas todo lo de la partida anterior, bla, bla, bla. Venga, guardo aquí. Y como siempre me gusta, esto me gusta mucho, la verdad, el hacer una copia de seguridad, siempre. Por si estoy grabando o se me va la electricidad, peta o lo que sea y tal, pues... Ahí lo tenemos, guardo rápido. Ahora sí. Ahora sí estoy preparadísimo. Menos mal que mirándole la cara digo, coño, que estás tóxico, tío, hay que descansar. Go. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go. A ver. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you.
Qué amable. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing questions of a magic nature. Nothing of great interest to you. Right. Because I'm just a simple witcher. Don't worry. Simplicity has a charm all its own. Joder, Jen. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nargle Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial Fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. Me está fijando, todas las hechiceras están buenas porque están así por magia. En realidad tienen cientos de años y se rejuvenecen ellas solas con el tiempo a base de magia. Qué pasada, madre mía. Así que claro, pues a lo que van. A ver, el 7º regimiento tal. What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react. Entonces tendrá que hacerlo. Like a general commanding troops from a hilltop, gonna signal us by horn or use messengers. Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Exquisita ironía. We must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait at a safe distance from the Nargle Fair. No es lo que ella quiere. Wild guess. Not what you had in mind. No. I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. A ver. Don't have the right to order her around. Amusing. Jirel said the same thing. Tal para cual, eh? I do, in fact, have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Bueno, queda otra. Tyrell recognized the strength of my argument. I have no doubt you'll do the same. Tyrell, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The elder blood can be fiery. Pero mira que si no sirve de nada, eh. Telling Ciri she can't do something is counterproductive. Speaking from experience there. Ultimately she does what she wants. Let us hope. Pardon me? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot. Lo he hecho todo. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Pero con todo, además, voy con el aceite superior de humanoides, que es el que me interesa para este caso. El resto de las pociones tengo todas las que me interesan, tengo las bombas que me interesan, así que. Está todo realmente. Why are you here? To see you. Something happened? No. Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim. La consolaré, venga. We've come a long way, and I'll be damned if we've come to fail. It'll be all right. I admire your optimism. Wish I shared it. Listen to me. Once it's over, if we survive, I wish to leave, go far away, and I'd like you to come with me. Sí. Vaya. Wherever.
To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zeracania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. You? Dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Your time element. To start anew. I'll believe it when I see it. Even now you're up to your neck in it. Yes, but only to set matters straight. To be able to withdraw, having retained the upper hand. What then? A small secluded hut with a flower garden to tend to? Why not, if that is what you dream of? We shall leave together. Go where we please, do whatever strikes our fancy. See ya. So? Coming with? Claro. Claro que quiere contigo. Imagino que Siri vendrá conmigo. Bueno, hará lo que quiera. Así que yo voy con ella. Este será mi final del juego. I'd go anywhere with you. Es lo que siempre the quiso en los libros. Jejeje, guarrilla. Avalok awaits. And don't get killed, Witcher. Ya me sabía mal no haberte echado todo el polvazo antes de las birras con mis colegas en Caer Moren, pero no lo sabía. Me liaron un poco con el tema de las respuestas. En un juego Plus ya le echaré el casquete. Lambert, eres un jodido capullo, pero te quiero, amigo. Maravilloso. Saquear, uff, da como pereza, ¿no? Total. Ya he comentado que cargaré luego partida, lo haré todo, y luego ya sí que todo esto lo saquearé porque se pasará a Nuevo Juego Plus. Pero el Nuevo Juego Plus que habrá luego será falso, entre comillas. Pero claro, todo depende de cómo se presente la expansión también. Es un poco lioso, la verdad. Porque claro, si realmente necesito tener todo el mapa descubierto, todo esto, o sea, la expansión simplemente sea porque, oh, ha aparecido una nueva zona aquí, o aquí, ¿sabéis? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, si acabo de reempezar el juego, estoy en Nuevo Juego Plus, pero estoy aquí. No, es que todavía tienes que hacer un montón de pollas antes de poder irte por aquí. Es que ni siquiera puedes llegar a Caer Moren. Habría que ver, pero dicen que es indispensable pasarse el juego. Es lo que me lía. ¿Aparecerá en el menú? ¿O es que Nuevo Juego Plus tienen pensado algo? No, porque realmente la historia vuelve atrás. Vuelves a reempezar el juego. ¿Qué por cierto? ¿Dónde coño estoy? Costa Mer de Martín. Vale. Diría que no tengo todo reparado, pero por si acaso. Ah, y también tengo que completar la colección de Wind, claro. Que no es el caso todavía. Que aquí me cuelga. Y por fin podré completar las estatuillas de los huevos. Si siguen las misiones cuando reempiece, que no lo sé. Are you here to spy? Like you to craft. No hay objetos para reparar, muy bien. Pues Attacker. So long. Hostia, hubo un comentario de un tío que me llegó muy hondo, la verdad. Me dijo, Forista, para mí esta ha sido la mejor serie que has hecho. Me ha encantado de principio a fin y he visto cada episodio varias veces. Joder, y no hago nada especial, solo juego. Pero realmente me maravilla ver que algo tan simple como esto, como he ido haciendo toda mi vida, simplemente pensando en las cosas. Oh, mira esto, mira lo otro. Y poder compartir esto como si fuese con colegas que están a mi lado, la verdad es que es una pasada. Les comenté que me siento muy privilegiado porque jugar a un jugador a algo y que alguien se lo estuviese perdiendo, alguien que te importa, amigos y tal, dices, hostia, qué pena que no puedan vivir estas cosas. Y ahora resulta que lo viven miles de personas. Es realmente increíble, la verdad. Bueno, Balak, al ataque. ¿Ready? Let's get these bastards. Vamos por eso, cabronetti. With pleasure. Get these bastards. Razón de estado. ¿Ein? ¿Qué misión era razón de estado? ¿En serio? ¿Qué misión era razón de estado? ¿Cómo no fuese un contrato de brujo? Ni siquiera me ha fracasado la de Wind. Razón de estado. I give you my heart. What kind of spell is that? It's an old love letter. Ancient.
As I said, this stone was to reunite a pair of lovers. Never thought I'd say anything of the sort to Eredin. En verilith serenad, ada eich blain, ida mei. Qué guapo. Me cae muy bien a Balak. Sería una pena si al final es un traidor o algo. Porque me parece genial. Uf, te da los nervios. Y el sonido, cómo mola. Realmente parece que están en la colina. Dios mío. ¡Que vienen los caminantes blancos! Ah, no, que me he equivocado. Tira para allá, temporal de mierda. En esa capa de hielo Siri podría patinar y volver a hacer sus ataques así como molaban. Dios, esa sección del libro del patinaje fue tremendo. Bueno, ¿y yo dónde entro? Ah, bueno, estoy yendo en barquito. Al emperador no habría servido decirle que iba a hacer Ricania. Siri está aquí. Dice, no, Siri está en Cerricania. No, yo le dije que estaba cerca porque es que la habría visto aquí igualmente. Bueno. Follow me. The Noble Fair must be nearby. Y esto es el mar, las olas congeladas, increíble. La Virgen, no me jodas que vaya a ser como el Rey Liche y tendrá un dragón esquelético para él también. Eso sí que molaría, joder, ha habido grandes cosas de hielo que molan, Entre Skyrim, entre Juego de Tronos, entre WoW, World of Warcraft. El maguito. Silence. It's completely still. It's a trap. We must flee now. Not this time. No, Cyril. You are not ready. You do not control your powers. I'll manage. Silly. Get out of my way. Silly. The ice. It's a spell. You must find the mage who cast it. Destroy his staff. Hostia, la deja ir. I'll not stop with his staff. Qué guapa la capucha, con sus físicas y... Madre mía. Pobre Balak. Hola, cabrones. ¿Tengo poderes aumentados o qué? ¡Dios! ¡Ay, la Virgen! Sí que tengo poderes aumentados, madre mía. Cualquier estocada mía los parte. ¡Joder! Cada ataque cuerpo a cuerpo es desplazarse. ¡Qué guapo! Cada ataque se desplaza. Fijaos en esto. ¡Lul! No pienso dejar ni uno. ¡Joder! Esto me recuerda un huevo a The Witcher 1. ¿Os acordáis de la zona final? Puta cacería. Es que no se acaban nunca, por eso me piro. ¡Qué guapo! ¡Toma, toma! ¡Joder, la polla! ¡Hop! ¡Hop!
¡Hop! ¡Qué guapo, por favor! Ahí está el barco encallado. Puto mago. Ven aquí, mamón. Mierda. Ahora. Tocar antir. Mierda. ¡Oh, oh, oh! Me muevo más rápido que tú, ¿eh? Jódete, cabrón. ¡Hostia! La puta con Siri, Dios mío. Eso por partir en la cara a Esker, cabrón. ¡Dios! Joder, con Siri, cómo lucha, madre mía, es una loba. Grácil como una golondrina y salvaje como un lobo. ¿Qué? Bueno, esa explosión de magia imagino que es la cara. No la matarán, la necesitan, pero si Geralt no llega pronto, se la van a llevar. Almost, Geralt. Almost. ¿Qué? Joder. Gracias. ¿Quién? ¿Quién la ha salvado? Oh no, tío. Witcher, so be it. Let us end this. Bien, Carantir, pues acabemos. La de plata, joder. Pues no me sirve lo de humanoides. ¿Qué coño? Uf. Cabrón. Bueno, está debilitado, ¿no? Muy bien, pues si estás débil. Si no es humanoide, ¿qué coño le afecta? Vamos a ver. Necrófago, es que... Shit. No. De puta. Joder. Uf. Mira, sea. Venga, cabrón. Mierda. Oh. Constructos, constructos. Lo tenía elevado, creo. Sí. Tengo el constructo fuerte, vale. Super débil, cabrón. Cago en la puta. Joder. Uf, qué bien. Ahí ha funcionado el contraataque. No. Ven aquí. Lo he envenenado. Y hemorragia, creo. Y mierdas. Cago en... Ahí, ahí, atosigarle. Joder. Una mierda. Puto elemental. ¡Oh, oh, oh! Que mata a sus propios elementales, no jodas. Hostia, qué guapo.
Está hecho polvo, ¿eh? ¡Toma, hemorragia, cabrón! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Elegí la espada, tío. ¡No! ¡Mierda! ¿Tú, cabrón? Necesito tomarme la poción orca ya. ¡Está el puto hielo! Maldita sea, ¿dónde está? Aquí. Puedo, ¿no? Uf, la toxicidad. Bueno, en todo caso sería tomar la miel blanca. ¡Coño! ¿Quién nada para arriba? Uf, siempre son las 17, ¿lo veis? Arriba a la derecha el reloj. El atardecer, pero es un sol rojo. Vamos. No, fuego. Bueno, no sé si puedo salir. Vamos. Eredin. Hostia, Siri. Mierda. ¡Coño! ¡Qué buena! Hostia, justamente. Toma, por infravalorar a los humanos, cabrones. Soy el fusil superior. Dios. Virgen. Hostia, se le están quemando las velas, Puto barquito, vaya sabotaje. ¿Qué le ha hecho? Vamos a ver. Vamos a limpiar el organismo. Uf, la cámara va muy lenta ahora. Ahora. Abórdalo, Pues venga. No sé qué puto aceite debe ser el que les sirve, la verdad. ¡Vamos! ¡Otro puto portal, macho! De una hostia. ¡Coño, Hjalmar, tío! Gracias, hombre, tío. No te mueras, por favor, Hjalmar, no te mueras. Go. Uf, a los Nilgardianos ni les ayudo. Mierda. Joder. Son inmortales. ¡Ay, mierda, el Skype! Hostia, tengo que quitarlo ya. Mierda, mierda. Vaya corte de rollo que había sido esto. Vale. ¡No! ¡Crack, no, tío! No, 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 por favor, no. No, por favor. Crack, no, tío, joder. Danny lost words. No. Fight!
chance. ¡Vamos, Geralt, coño! ¡Mierda! Witcher. I was hoping. ¡Hijo de la gran puta, cabrón! Because I've something to tell you. But I'll do so afterwards. As you expire. Bien, pues a bailar. Cabrón. Estás muerto, tío. Estás más que muerto. Spins, pirouettes, and focus. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me aparta con su patada! ¡Es que no! ¡Ahora! ¡Qué cabrón! Ni siquiera le puedo contraatacar limpiamente. ¡Qué cabrón, tío! Pues nada, iremos a bailar todo el rato. ¡Joder! ¡Ja! ¡Te he pillado, desgraciado! Donde murió. No, no es donde murió. El búho real estará activo siempre. Vale, el búho real funcionará siempre. Vale, pues, a ver, miel blanca, un búho y esto. El resto me lo iré tomando por el camino, según lo necesite. Venga, tengo la adrenalina al tope, venga. Capullo. ¡Qué capullo, cobarde! No sé por qué se lo oye bajo a Eredin. Solo se oye alta la música. Bueno, las estocadas. Su voz se oye baja. ¡Hijo de...! Venga, sí, sí. ¡Lucha! Madre mía. ¡Juas! ¡Que viva Queen, eh! Ya te tengo calado, cabrón. Contraataca si luego intentas la por la espalda, ¿no? Y te pillo yo. Con el Queen. ¡Venga! ¡Tira! Muy bien. Venga, no vas a atacar nunca, payaso. Joder. Oh. Vale, venga, va. El rayo dura bastante ahora. Y encima, si truena, el golpe crítico aumenta al 100%, ¿sabes? Si está tronando o algo así. No caen rayos ahora. Oh, sí, están cayendo rayos. Porque entonces es maravilloso, ¿sabes? Porque entonces el rayo aquí se potenciará que te cagas. ¿Golpe crítico? Creo que sí. Que lo está contando como tormenta. Impacto crítico. Bien. Estás muerto, Eredin. Joder, la gran puta. Matar a Crack. Joder. Y Almar tendrá que ponerse las pilas para ayudar a su hermana.
Gracias por dejarme respirar, capullo. Más que capullo. La patadita, ¿no? Pues venga. Toma ya. Venga. Mierda. Joder, tío. Que te engancha la primera y luego ni de coña puedes ponerte a rodar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vale, mir blanca. Voy a intentar. No creo que sirva de mucho el remolino, pero voy a intentarlo. Remolino infinito, ¿eh? Efectivamente. ¡LOL! La puta ventisca. Este cabrón. ¿Cómo puede ser más rápido que esto, macho? A ver si acorralándolo. No. ¡Eh! A tirarlo por el barranco, ¿no? Jódete, Eredin. Bueno, me he recuperado del todo, ¿no? Para eso estaba la golondrina. Capullo. Los huevos. Vale. El búho. Es que encima puedo sprintar cómodamente. Es una pasada el búho. Hostia, hostia, hostia. El búho, tío, qué pasada. Que sea infinito. No. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Lo hace el Sunnor. Te vas a cagar. Y no se puede sangrar, ¿eh? Es inmune a todos los estados alterados, el desgraciado. ¿Y ahora? Sí, ya. No. Cabrón. Corre, corre. Que te pillo. ¡Joder! Pues sí, el rayo me estaba dando golpe crítico todo el rato. ¡Ah! ¡Qué buena estocada! Venga, Eredin. Con el set del lobo. Ver a Eredin arrodillado, bueno, suplicando por su vida, es básicamente exquisito. Habla. You said you had something to tell me. Al-Valak has tricked us both. He set us against each other, and he's made off with Cirilla. I don't believe you. Ha muerto ya. ¿Eh? Joder. Hostia, ayer. I hate portals. El rey ha muerto. Glifo honor de arte, hombre, gracias. Gran recompensa por matar a Eredin. I thought you knew. All I know is Avalok might have betrayed us. What the? That a storm? Pues el rayo funcionará de maravilla aquí. Joder, el torbellino infinito. Se ha ido una barrera. Una torre. What the hell's happening? I find it damned hard to believe, but the gate between the worlds is open. We must reach the tower quickly. Stop Avalok while this can still be reversed. Joder. What are we gonna find there?
If the tones are to be believed, nature's laws will cease to hold. Gravity, time, Undvik, all of it will be turned on its head. Exaggerating for effect, right? Not one bit. Joder, Avalok. The spheres has begun. The worlds, they're aligned, permeate one another. Avalok could use this. Bring the NL here, or something far worse. Follow me and stay alert. ¿Se puede descansar? Sí, sí que se puede. ¡Mierda! Bueno, al menos tengo el búho infinito. Un momentito. Jefe, el escudo está a punto de agotarse. Perfecto. Un segundito que recojo los recogedores aquí en el Clash of Clans. Y ya... ya al menos si alguien ataca los recogedores, pues no se los encontrará replenitos. Y tendrá que forzarse un poco más. Tengo una base farmer, así que... bueno, de farming. Así que tendrá que trabajárselo si quiere llegar a los recogedores. ¡Hala! Ahí te quedas. Punto de experiencia, uy. No puedo descansar. Shit. An earthquake. We must hurry. Joder, pues corre. Corre, Jen. Vale. Damn it. That ship's about to disintegrate. Hide in the hall on the other side. Go. Joder. Dios mío. Mierda. Me pongo Queen. Vamos a sacar de la golondrina mejor para en batalla, ¿sabéis? Vamos. Joder. Gigantes de hielo. ¿Estamos locos o qué? Joder. En serio, Avalok. Si no es uno, es otro. Todos quieren a Siri. Hostias. Vamos, go, go. Venga, sprinta, por caballo. ¿Cómo se nota que este no es sardinilla? Joder. Ya, ya, ya. ¡Lol! ¡Hostia! Eso intentaré, Jen. Tal vez esto habría cambiado si te quedases con Triss. La que te acompañara fuese Triss. Con la puta. Toca los huevos ahora. Toma, chispazo, toma. Es que no puedo salir del círculo. Pero Yennefer. Hostia, Yennefer. Toma, rayos. Ah, estamos llegando. Hostias. El gran fío blanco de las leyendas. ¡Eh! Un cofre. Mierda. No. Madre mía, está lejos todavía, ¿eh? Vale, venga. Es que no deja ni acercarse, no puedo hacer nada. Que por cierto, solo por si las moscas. Bueno, vale. Pim. Y pim. Mira, si ahora pongo ordenar objetos... por rareza, Pues mira, por rareza los aceites sí que se quedan arriba, Aunque la golondrina está por ahí suelta, esta de aquí. Ah, bueno, claro, rareza. Buah, los aceites se quedan un poco por aquí.
Pero bueno, si al final lo mejoro todo al tope, al tope, al tope, pues en teoría esta organización es la más adecuada. Bien, perfecto. Toma ya, la cabeza por ahí. Vamos, Jen. Ay, joder, casi salgo de la esfera, por Dios. Mierda. ¿Qué es eso de ahí delante? Todo esto blanco. Una barrera. Joder. Can you dismantle it? Dismantle? No, I can make a tear at best, but only for a moment. Bueno, ya voy yo. Specifics, Yen. Will we both get through? No, you must go alone. I'll come back with Siri. I know. Hagarez, Tiergang, Abel. Now, Geralt. ¡Ay, la hostia! No te mueras, por Dios. Now go and give Avalok my heartfelt regards. Vale. Avalok, cabrón. Mientras Crack moría por la causa de Siri, pedazo de desgraciado de los cojones. Cago en tu puta madre, te vas a cagar, elfo de los cojones. Hola, capullo. ¿Interrumpo algo? Geralt. So unfortunate. I'd hoped you wouldn't have to witness this. Where's Siri? Nearby. Listen. Shut up. I've heard enough of your bullshit. Draw your weapon. Let's get this over with. Think I'm willing to spare you? I think you will not attack one unarmed. Wouldn't be so sure. I'm in a foul mood. Estoy de humor de perros. I am merely helping Cirilla. I don't believe you. Can't. Not after all that's happened. Will you believe me? ¿Qué? Avalok speaks the truth. I asked him to help me open the tower because I aimed a la torre de la golondrina. ¿Por qué? Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated. The White Frost has not. El frío blanco. Deshacer eso, ¿de verdad? The prophecies are true. I have seen worlds bound in ice. I know what awaits you. Only the Elder Blood can stop the White Frost. Only I can stop it. No me importa, vamos, no tienes por qué hacer. Ahora te he metido chorradas en la cabeza. You don't have to make this sacrifice. You're wrong. The White Frost is inevitable. It will come to freeze the world. Hombre, si abres portales entre mundos, hace cualquiera. Claro que viene. Only I can stop the destruction. I've given it much thought and made my decision. There's got to be another way. ¿Te vas a ir, Siri? What can you know about saving the world, silly? You're but a witch. ¿Qué? ¿Por qué me habla así ahora? Un doble. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. ¿La está controlando Avalok? Don't do this to me. Please, not now. Girl, believe me. Tavern. Old wine, our boots drying by the fire, I'd like nothing better.
can't. I must try. For you, Yen, Triss, for everyone. Keep your fingers crossed. Mira que nunca iba a prohibirle nada, pero es que esto me supera. Una esfera mágica que solo engendra frío, sin parar, y lo distribuye entre mundos. Sí, aquí la hice reír, ¿eh? Y aquí también. Ups. Ah, es verdad, aquí también la acompañé. Y sonrío de nuevo. Siempre estuve de su parte, ¿eh? La mimé. Sí, fíjate, aquí le hice ir sola. La mimé, pero la dejé sola cuando tenía que estar. Vamos, Siri. Acaba lo que tengas que hacer y regresa. Por Dios. Regresa con tu padre. La mimé cuando la tenía que mimar, la dejé ir cuando la tenía que dejar ir. Por favor, Siri. ¡Ay, la hostia! Dos semanas. Capital de Temeria ocupada. Exacto. Radovid ha muerto. Quedaba Thaler y Roach. For Temeria. The gentleman will follow. Y el mayordomo este que me vestía. Y me hizo afeitar también. Estuvo bien. Cuando algo termina, algo comienza. Me sube de nivel. A nivel clave. Y cada vez que me tomo una poción, me estoy curando. Eso está muy bien, porque te tomas una golondrina estando herido y ya te sube mucho la barra. Está muy bien, la verdad. Esta build híbrida es una pasada. Fijaos que incluso los combates finales no me han costado nada. Maravilla. Ni siquiera la última cacería de nivel 35. Nada, nada, nada. Acojonante. Al principio era jodido, pero luego... Enough. ¿Eh? Supongo que pedirá mi cabeza ya. Le he puteado, así que. Siri is dead. ¿Qué? How did it happen? The white cold. You're familiar with the prophecy? No, por favor, tío. Siri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows?
Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Plenty of work for witchers after a war. I'll travel east, maybe north. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? Tampoco le voy a negar algo a su padre. She regretted not getting a chance to say goodbye. Did she tell you this? Really? Didn't have to. She wanted to make peace. I know that. If there's nothing else... There is, but you may go. Witcher. I do not wish to see you ever again. Vale, a no ser que me convoques, igual. Ahora me estaba acordando del final del 1, que era una CG donde un brujo intenta matar a un rey. Y dices, ¿cómo es posible que un brujo intente matar a un rey? Luego el de Witcher 2 con Lezo y el regicidio. Siri, macho, ¿por qué tenías que morir? A ver, hay varios finales. Debería haber un modo de salvarla. Solo que yo no supe cómo. La consentí y murió. La hice feliz y murió. True, the barrels are ample, but we shall pour some off of each soon. Todo. Change is coming. True, no denying. Nuestro mundo ya no está conectado, está en paz, sin frío blanco, sin cacería. Pero sí ha muerto. Left their wine behind too. That's generous. Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. ¿Qué? El mapa del mundo. ¿Podría seguir jugando? Pues eso parece. Hostia, no he recogido nada, mierda. Pero fracasó una misión. ¿Por qué? ¿What? ¿Y este bug? Derrota a Dijkstra y sus hombres. ¿Por qué fracasaba? No aparecía en secundarios, no aparecía... ¿En serio tantos bugs? Si lo vi en Roach y tal y me dijo, has hecho bastante, adiós. Y no se completó. Increíble. De verdad, CD Projekt, tío. A veces es que te crues de gloria, macho. Venga, vamos. Me dice el sardinilla. Vamos. Soy libre. No me apetece hacer nada. Thank you.
Master Ort. Probably got held back. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight, just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsman of the coin for my wares. When I say no witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Zirael. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, have my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard a Strigger's prowling the Maribor Forest. Un Strigge, eh? Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck in the path, Witcher. Zirael. Qué raro. No sirve para nada, ¿eh? Zirael no hace daño. A no ser... que sea letal. Que todos los ataques sean letales. Tal vez. Algo tiene que tener esta espada. Porque no tiene daño inscrito. Por aquí no había sumergidos. Si no voy mal. No, ya no. Una vez recogiese el tesoro, nada. Amanece turbio, ¿eh? Estos son lobos. No me valen para nada. Hombre, podría probarla. ¿Estaba usando la de plata? No, vale. Estaba usando la otra, decía yo. Yo quita demasiado para... ¿eh? ¿Y ahora? ¿Quién? ¿Ese enano? Mierda el brujo y se va. All right, out. How was your trip? Smooth sailing? He's still on about that leaky tub from the Isle of Mist. Ah, vale, los que me dejaron tirado. You'd not have fit anyhow. It was so laden that boat, we barely made land. And it reeked of fish manure. Me robasteis el bote. You stole my boat. Borrowed. We knew it
was yours, still is. You don't think we'd do that to a mate like you? Plough you soapless while you slept off a bender. Oh, that's good. Dormilón. Esto de los siete enanitos es un puntazo. Why in the gods' names would you need a boat in this brush? Fair enough. Forget I said anything. How'd you wind up here? Our affairs brought us here. Hard times, you know. Got to earn the coin where you can. ¿Y dónde está Blancanieves? You need surveyors? We've shifted our efforts. Investors now. Investors. They've come for us. Hide! Eh? What's going on? You've not seen us. Where are the dwarves? Dwarves? Do not play games with me, Witcher. They are thieves. They stole Lord Dagbord's golden chalice. Dagborg? Who's that? The new governor of these lands. The chalice must be found. Tell us what you know, or you will force us to extract it. Sí. ¿Me estás amenazando, gilipollas? The Witcher will not cooperate. Take him. Sí. Nivel 1. Venga. No tengo tiempo para polleces. Se acabó. Oh, thank you for that, Witcher. Told the lads back then you're a good fella, and we shouldn't have took your boat. Heard you've gone into investments. Asset management. Aye. Investments and movable assets. Well, these days you just never know when... That extra gold chalice could come in handy. What did you do with it? We don't have it. Found a buyer. Mr. Mirrory, was it? Funny name. Paid good coin, though. We'd share it with you. We would, but you look like one who just frowned in any proceeds from theft. Aye, you got that righteous frown on you, definitely. Won't say no to friends. Actually, I'll gladly take some of that coin. Witcher's ethics. World's going to shite. At least we nicked his dinghy. La ética del orgullo del mundo se la ve de mierda, claro, claro. Por eso salvo, ¿no? Idiotas. El búho ya se quedó atascado ahí en... Y no hay un puto bicho, ¿eh? Quiero monstruos y no... ¡Coño! ¡Putos lobos! Cargándose aquí. Joder, pobre mercader. Y algo termina, algo comienza. Venga, va. Algún bicho. Nada, es que siempre saca la otra. Mira, los ciervos podrían servir. Cualquier cosa, solo quiero pegar un puto espadazo, coño. A ver qué coño os dirá él. No le he quitado nada, ¿eh? Debe ser muerte súbita siempre. Una espadazo cheta. Pero entonces no tiene sentido eso que decía aquí. Bonificación de impacto de daño crítico, probabilidad de crítico, experiencia de monstruos. Aquí ya no habrá monstruos. Carrera blanca siempre parece muy, muy tranquila por los alrededores. Iba a pedirle que me reparara. Hmm.
Yes, if only you'd done half what you promised. I'll come back and take you to Nilfgaard. You were to stay here. For your new lord and protector. The noble Lord Dagborg assumes his lands to rule with grace and justice. Debts, burdens, and encumbrances owed to any other are hereby waived. Stay here forever. It means you must pay taxes to the noble Lord Dagborg. This Lord Dagborg, who is it? Some relation of the noble. Mismo perro distinto collar. ¡Oh, Dios! Yes. ¡Hostia! Did he believe you? I have no idea. ¡Qué guapo! ¡Es su espada! For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. Golondrina. It's yours. A witcher's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Claro. Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Witcher. ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Let's try it out then. ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma ya! The Third Northern War ended. The invader from the south achieved complete victory. Robbed of Radovid's tactical genius, the northern realms could not withstand Ymir's countless soldiers. Black banners appeared over Novigrad and all Redania. Roach, has fracasado, macho. Emir Varemris conceded. Ah, cansado de la guerrilla, Temerias. As a realm in liege to the Empire. When the guerrillas laid down their arms, the Emperor shifted his forces to other fronts. Bien. Through Nilfgaard's victory, Temerians got their country back. And history. Joder, Temeria resurgió. Toma ya. Se casaron de la guerrilla. Ymir of Varemris did the same with enemies domestic. The Emperor's loyal spies named all who had conspired against him, traitors, soldiers, and aristocrats alike. Though their mutiny had only been a murky plan, the Emperor showed no mercy. As was y un niño pinchándole con un palo. While the niño. Continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Bien hecho, Ceres. Unlike Crack. Those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. Bien. The island-bound nation prospered. Wow, está todo saliendo. Though its fangs of yore were dulled. Cirilla, Fiona, Ellen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher. Lo que siempre quiso. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed. Then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yeruga to the mountains of Kovir. While monarchs moved borders and populations, Geralt and Yennefer lived a calm, quiet life, far from all things political. El bañito. They breakfasted well afternoon, more often than not in bed. And passed the days on lazy strolls and long conversations. Boring, you say? Perhaps. But both had sought this boring. Anything no, hombre, no. La tranquilidad es demasiado importante también. Saber que tienes estabilidad, alguien que te ama a tu lado. Y siempre tan sencillo como descansar. Y vivir un poquito la vida. Maravilloso. Andrzej Sapkowski. Qué puto amo.
Sí, señor. Sí, señor. Qué pasada, madre mía. Pues sí, viene a guardar la partida antes, porque realmente a partir de ahí todo se vuelve una mierda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir allí a ver a Siri? No, no, no. Primero todo, y cuando esté todo hecho, ya tira para adelante. Buah. Pues he conseguido el final guapo, ¿no? Siri se convierte en bruja, como siempre ha querido. El frío blanco ha tomado por culo. Eredin ha tomado por culo también. Menos mal que el subnor del mago de Avalak no era un traidor. Esto es una putada, macho, cuando quemaban a los de otras razas. Dice, no tenemos mago, pues venga, al ataque. Joder. Qué música, Dios mío. Los berserker. Bueno, los créditos, que ya sabes que siempre los dejo. Dios mío, o sea, ella bruja y Geralt feliz con Yennefer viviendo ahí donde querían. Y dice, vamos, venga, Siri, vamos a ir de cacerías de brujos y te voy a enseñar todo lo que sé. Y entonces termina de enseñarla. Y Siri, pues empieza a ser rumoreada por Kovir como una chica de pelo ceniciento que está haciendo estragos, ayudando a la gente, etcétera, etcétera. Estragos entre los monstruos, me refiero. Y entonces Geralt vuelve con Yennefer y dice, he terminado. Así que vamos a vivir tranquilamente. Joder, precioso. Qué caña. Y al final Roach lo consiguió. Temeria resurgió. Increíble. Absolutamente increíble. Radovid a la mierda y Roach al rey junto a Thaler. Bueno, alguno de los dos lo sería, pero lo consiguió. Guerra de guerrillas, fue diezmando las tropas de Emir. Acabó hasta los huevos y venga, me piro de aquí. Joder. Qué pasada. Qué pasada. Joder, si estaba viva, menos mal. Y me lo tragué por completo, Pero por completo me lo tragué. Hijos de puta, macho. De todas maneras, es que una joven de pelo ceniciento esté haciendo tal, como llame la atención de Mir. Hasta luego, Lucas, Hasta luego, Lucas. Se ha hecho tarde, Justo ahora son casi las 11 de la noche de un viernes. Y en viernes ya estoy muy, muy, muy cansado después de toda la semana de trabajar. Pero, Dios, quería hacer eso. Conseguí bastantes bombas, bueno, todas las bombas. Las pociones casi todas. Los aceites solo es ir a mirar interrogantes a ver si acabo de encontrar las recetas. Y listo. Ya tendría a mi Geralt para el DLC preparadísimo. A ver. Sea. Ahora. En cualquier dificultad. Cerazanes, sí, bueno, los contratos. Imagino que habrá muchos logros de contratos, lilas y grosellas. Esta música es del Fallout, macho. ¿Cuántas veces creía? Es decir, yo que jugaba mucho al Fallout, digo yo, Dios, realmente esa ambientación tétrica me taladró el subconsciente porque lo estoy oyendo en The Witcher. Esa puta música del yermo del Fallout 1 y 2 lo estoy oyendo en The Witcher. Y fijaos, estaba en The Witcher. Tardé mucho en captarlo, pero lo vi.
La marcha de la muerte, senda recorrida. ¿Qué me queda? Habilidades de un árbol. Vale, sí, esto es cuestión de tiempo. Hazlo 20 veces. Uf, qué guapo. Con la señal de arte. Tiene que volar esto también. Nariz de contraataques. Uf. En Carmen tiene que volar esto, eh. Un rival en llamas, le tires la bomba, le prendes el gas y lo vuelves a quemar. Hemorragias, envenenamiento y quemaduras. Pues con las espadas que tengo es posible que suceda. Realmente. Pero claro, les quito tantísima vida, tenía que ponerme una espada muy, muy me e intentarlo con esa. Dios. Todos cubrir de monstruos, es que sabes que hay. El Wind, coño. ¡Dios! Tiene activas todas las bonificaciones de lugar de poder posibles al mismo tiempo. Nada, esto es buscarlo un poco por YouTube, imagino que habrá un recorrido específico. Y listo. Hostia, personaje nivel 35, ¡qué hijo de puta! Con sus propias flechas. Ah, bueno, eso es ponerse la habilidad de devolver, tal. 7 pociones, estratos al mismo tiempo. Pues no es difícil. Subes mucho la alquimia. Te pones la habilidad de que se te active una segunda poción adicional. Te tomas 4 pociones. Por toxicidad llegas, se te activan otras 4. Fin. Ya has hecho el logro. Joder, para la armadura del caballo. No sabía que existía algo de Ofiri para... Una fuerza total de al menos 187. Ni siquiera con todos los monstruos puestos a la vez se puede conseguir. A ver, mi última animalada fue casi 160. Pero vamos. Tendrías que ponerte 3 cuernos. No tenía que haber ninguna legendaria. Todas las cartas tenían que ser mínimos de fuerza 6. Y que combinen entre sí. Que se mezclen 3, que se mezclen 3. Uf. Es jodido, ¿eh? Muy jodido. Posible, pero jodido. Dios mío. Será ponerse todos los espías e intentar que salga todo... Buah, es bastante difícil. 28 horas y pico me ha durado. No es tanto. Ah, en las últimas 2 semanas. Vale. Esto siempre mola verlo. A ver, ¿qué es lo que nunca consigue nadie? Mata a ese con su palfresta. Vaca asesino. Muere tu estilo, colega. Ain. Son. Estos logros deben ser del DLC. Esto de aquí. De hablar remitente, nadie lo ha hecho. Nadie. Nadie debió caer. Tampoco esto. O lo del Wind es jodido, de verdad, ¿eh? De verdad que es jodido, madre mía. ¿Y lo de Ofiri? Debe ser de la expansión también. Conseguí todas las cartas de Wind. Sí, todavía hay cosas que hacer, ¿eh? Oh, ojalá tuviese más tiempo. Juego con los rusos, macho. Están por todas partes. Siempre las guías más populares son de rusos, por Dios. Puede ser un dato para todas las sedes o para verlo en el trabajo. What? El mismo hecho de tener Steam en el trabajo ya... en fin. No me entero de nada. ¿Qué estás diciendo, amigo? Fotografías, tío. Que sí, coño. Ah, vale. Wizard the User Interface. Hostia, qué chulo, ¿eh?
tiene algunos momentos. Esto me habría encantado. Las capturas que subí en Twitter de Kaer Morhen, que estaba flipando en colores. Me habría encantado en ese momentito poder volar como hacía en Skyrim. Digo yo, hostia, necesito el comando. Y poder hacer una foto así como Dios manda. Photo mode. Y aquí está todo. Activé photo mode, para arriba o abajo, tal, 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 y pum. Y suelta esto. Pues mola. Mola bastante, joder. Antes de que existiese YouTube y todo esto, solía hacer reportajes fotográficos de mis juegos, de mis andaduras. Sacaba muchas capturas y las iba narrando en los foros de MediStation. Con Oblivion me llegaba a montar unas aventuras brutales y la gente me pedía más y más. Es curioso, pero antes de empezar a subir Skyrim, la gente me pide lo mismo, pero para Skyrim. Ahora viendo esto me he acordado. Siempre me gustó compartir lo que hacía, Mira que simple, que no hago gran cosa, pero... Pero oye, que a veces es tan bonito, tan interesante que digo, coño, es una pena que no lo puedan ver, ¿sabéis? Bueno. No tengo ni una captura. ¿Cómo que F12, tío? Si ya me lo quité. Me quité el jodido F12. ¿Quieres quitarlo ya? No toque los huevos. El contador de FPS es en la partida. Vaya, vaya. Automático. Bueno, si me ha cogido el máximo es que no tengo mala conexión, Bien. Ah, bueno, claro. Forgui la primera, Con ella, con Blackwell, es con quien más juego normalmente por internet. Dungeon Defenders. Hostia, qué recuerdos, macho. Dark Souls. El resto fue jugando al Dark Souls. Es que realmente no ha habido demasiada cosa por internet. Al Dota 2 hace tiempo ya. Mucho tiempo ya que no lo juego. El resto siempre son un jugador. Cuando juego a los Assassin's Creed es a través de Luplay. Vamos a ver, amigos. Vale, son 200 personas que desarrollaron el juego. Pero me tenéis que poner todo el plantel de todas las colaboraciones de todo el mundo. Parece que ya se acabó. ¡Oh, perfecto! Justo a tiempo. Además, como los créditos estaban a la izquierda, por mucho que estuve en la pantalla de Steam, sé que seguían viendo, así que... ¡Hostia! Ah, no me jodas que murió alguien durante el desarrollo. Oh, qué lástima. En paz descanse. Que tanta paz lleve como paz haya dejado. Bueno, Ain. ¿Qué? Ha llegado a su fin. Puedes seguir recorriendo el mundo en busca de contratos de brujo y aventuras, pero todo volverá a ser como era antes del último capítulo del juego. Principal no estarán disponibles. Vale, ya veo cómo funciona. Ya veo justo cómo funciona. Bueno, primero recuperar las pociones. Hop. Así que no importa que retroceda nada, Simplemente esa visión se bugueó. Because potato. Y me quedan misiones secundarias. Estas para siempre están así. Y mis contratos de brujo y búsqueda de tesoros. Puedo completar todo. Claro, y desde aquí dejarlo listo para... Ya veo, pues no me conviene empezar ahora un nuevo juego plus. Acabo de hacer unas cosillas, me lo mejoro todo al máximo y lo dejo ya ready para la expansión. Si luego tengo tiempo, sí que me paso el juego e intento recompletarlo todo otra vez para dejarlo listo para la segunda expansión que saldrá, si no voy mal, en marzo 2016. Pero hasta entonces me irá bien dejarlo así un momentito.
No queda ni un brujo aquí, pero igualmente. Vaya, vaya, sí que puedo hacer todo el mapa, ¿eh? Bueno, aquí lo terminé, están todos los interrogantes explorados, así que solo había dos, que yo recuerde. Así que necesitas el mínimo nivel 30 y el juego pasado, ¿eh? Perfecto, está clarísimo que lo siguiente que voy a hacer... ¿Aquí por qué me salen misiones? What the fuck es esto? Algo termina, algo comienza. Ya. No tenía que estar aquí, algo termina, algo comienza, cojones. Bueno, pues a por ello. Que no se me olvide. Porque ahora, claro, ya me iré a sobar y entre una cosa y otra. Como suelo ser despistadete, ya lo sabéis. Pues si lo dejo justo donde estaba. ¿Y por qué lo dejé yo aquí? Ah, claro, tenía que mejorarme ahí todo al tope. A ver, en teoría aquí sobrevivo yo, ¡Qué hijo de puta! Ilmeriz, a martillazo se abrió paso. Caer Moren, además tiene una de las músicas más hermosas del juego, si no la que más. Wow. A ver. Aquí, en Belenera. ¡Ah! Me quedaría aquí escuchando la música para siempre, pero Nor. Me mojará la armadura al máximo. Y ya está. Pero claro, el nuevo juego Plus tendría que pasarme en el juego para que tuviese sentido la expansión. Es una pena. Es una pena, la verdad, porque me habría gustado acabar de mirar los interrogantes y empezar un nuevo juego Plus. Y que igualmente no hiciese falta pasarse el juego para disfrutar de la expansión. Pero es un requisito, ya lo dijo CD Projekt. Así que, de momento, el juego pasado. ¿Y el nivel alcanzado? Sí, si saliese mañana, pues ya podría grabarlo. Mola. Pero antes hay que acabar de hacerte un brujo como Dios manda. El aspecto no cambiará. Simplemente se mejorarán estas cosas. Joder, esta puta espada, qué cabrona. Hace más daño y todo, desgraciado. Ya te mejoraré ya. Mola. Que por cierto, un detallito. La última bestia, la de nivel 35, era un grifo bastante cabrón. El joputa te metía collejas como panes. Y este grifo tiene la particularidad de que su aspecto cambia. Es decir, se lo pones a sardinilla. Vale, es una cabeza de un grifo igual, pero es un grifo de estos archigrifos, lo llamo Geralt, chato, archigrifo. Venga, sardinilla, ven más para aquí, venga. Ay, que no te dé pereza. Que no haya maleza, ¿lo veis? Aquí está. A ver, lo voy a poner mirando. Ahí, Kilicua. Un poquito más, bien. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Su cabeza es oscura. Tiene el pico negro. Y parece que tiene la piel en carne viva. Bueno, la piel o lo que sea. La mierda esta huesuda que tiene por cara. Y yo, coño, siempre me ha molado llevar el grifo por el pelaje ahí, que se note ahí las Nvidia Physics ahí a saco de Hireworks. Y me ha molado. Llevar la mejor cabeza ahí puesta también me ha molado. Bueno, pues, esto ha sido el final. De verdad, gracias por acompañarme. Y por supuesto, de este juego nos veremos en las expansiones en los próximos Let's Play. No sé si hay algún vídeo y tal explicando mi build. Tal vez sí, porque igualmente es algo muy sencillo de hacer, la verdad. Decir, oye, mira esto me ha servido y tal. Tampoco, ya os digo. Y sería ya cuando tenga ya la build, pero más o menos ya hecha, ya terminada. Entonces sí, es que es un vídeo cortito, tampoco sería de hacer gran cosa. Decir, oye, que es esta build la que uso y me ha servido de puta madre. Me he pasado el juego, vamos, con el rabo, ya lo habréis visto. Imagínate ya tener de todo, estará todo listo para las expansiones y no veas. Pero la build tal vez la haga después de la expansión. ¿Habrá más objetos? Sí, habrá más objetos y total, subiré más de nivel. Y por supuesto más puntos de experiencia. Mola. Bueno, pues eso, un fortísimo abrazo y por supuesto, cuidaros muchísimo y ya sabéis, nos seguimos viendo en el canal. Joder, a ver si he dejado de trabarme, nos seguimos viendo en el canal. Venga, hasta otro, amigos, adiós. Mierda, si es que lo sabía,
Si es que lo sabía, me cago en Dios, si es que lo sabía. Y mira que este, te desactivé el puto botón y aún así me he equivocado, el pulso a F12. Me cago en Dios con la oscuridad, que ya es tarde. Me cago en... aceptar, desgraciado, asqueroso. Yo no tengo ninguna, tío, borra. Que sí, hasta luego, Lucas. Ea. No. Que sí. Venga, hasta luego.